Bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a nuestra última sesión del ciclo de conferencias en biología aplicada. Recordemos que este ciclo de conferencias tiene como fin que los estudiantes y las personas en general que se encuentran interesadas en participar en estas sesiones logren tener un acercamiento o una aproximación a la biología, a las ciencias básicas en general, como un área de conocimiento transversal. Para el día de hoy, tenemos como invitado muy especial al doctor Andrés Fernando Barajas. Él es biólogo, doctor en ingeniería química, profesor del Departamento de Ciencias y Medio Ambiente de la Universidad Francisco de Paula Santander, además con una amplia trayectoria en investigación. Entonces, para nosotros desde la red de curso, la red curricular y los semilleros de investigación asociados a la red, es un gusto contar con usted el día de hoy. Entonces, doctor Andrés, adelante. Hola, muy buenas noches para todos. Bueno, entonces hoy vamos a hablar sobre una parte muy importante de la biología aplicada, que es entonces la producción de colorantes. En este caso vamos a hablar del mejoramiento de la producción de ficocianinas mediante la optimización del medio de cultivo y un sistema de extracción para obtener este tipo de colorantes, este tipo de proteínas. Bien, nosotros trabajamos en el laboratorio Innovalgy, somos el único laboratorio de la red de los Santanderes, tanto de Norte como Santander, especializados únicamente en el desarrollo, investigación e innovación en microalgas y cianobacterias. Bien, lo que vamos a ver ahora hace parte de los resultados de un proyecto que es financiado por el fondo Newton Caldas, que es un fondo que desarrolla muy específicamente el gobierno de Inglaterra, especialmente por la embajada, por el consulado de Inglaterra, y es en asociación con la Universidad de Nottingham y la Universidad Francisco de Paula Santander. Bien, rápidamente recordemos que las microalgas y las cianobacterias son microorganismos fotosintéticos que son capaces de biofijar hasta 2 kilogramos de CO2 por kilogramo de biomasa producida. Digamos de que esto es casi el estándar para la mayoría de las cepas en condiciones tanto de laboratorio como a nivel industrial. No requiere tierras fértiles, o sea, se puede producir en zonas donde no necesariamente se pueden producir alimentos, entonces no compite con otros procesos agrícolas. Además, puede emplear agua residual, agua marina, agua fresca, entonces tiene muchas utilidades y muchas practicidades para diferentes áreas. Y de acuerdo pues el tipo de especie al sistema de cultivo que se esté usando, se puede cosechar diariamente hasta el 20% del volumen total del reactor. Entonces, van a haber varios factores que van a influenciar que se puedan obtener, van a tener diferentes metabolitos, y ustedes pueden ver acá, estas son las mismas cepas, si no es el cambio en la coloración, estas son unas cepas que producen alto contenido de carotenoides, y es por eso que se vuelven naranjas después de cierto tiempo en las cajas, y pues también eso ocurre parcialmente en los reactores, dependiendo pues de ciertos factores de cultivo. Bien, cuando hablamos de microalgas y hablamos de cianobacterias, primordialmente en un país como Colombia, la mayoría de la gente piensa es en biocombustibles. Esto es porque durante los últimos casi 15 años, tanto el Ministerio de Medio Ambiente, Ciencias, Ecopetrol, Ministerio de Minas y Energías invirtieron fuertemente en esto, porque después del 2008 hubo un boom interesante a nivel mundial, hubo muchas empresas interesadas en poder producir biocombustibles, primordialmente biodiesel, pero ahora sabemos de que el biocombustible no necesariamente es por biodiesel o por betanol, más que todo se puede obtener por otras vías, pero que lo más valioso, lo que vale, tiene mayor valor y mayor comercialización, son diferentes metabolitos. Podemos hablar de metabolitos como que sirven para el sistema nutracéutico, o sea, que sirven para la alimentación humana, como la zeaxantina, el betacaroteno, los omega 3, primordialmente el DHA y el EPA. Es más, es muy común que todos ustedes en algún momento hayan consumido, sin darse cuenta, betacaroteno o zeaxantina, porque es lo que se usa actualmente para alimentar las tilapias o para alimentar las truchas. Entonces, cada vez que ustedes vean una trucha salmonada, muy probablemente el alimento que le están dando viene enriquecido con astaxantina o betacaroteno. Entonces, estamos consumiéndolo de alguna u otra forma. También ha habido un boom muy fuerte en el sentido de que
se están produciendo ya antimicrobianos, antivirales, antifungicidas, neuroprotectores, incluso cosméticos, cremas, cremas para las arrugas, aceites para la piel. También tenemos para delineadores, diferentes cosas. Entonces ya hemos pasado de algo de biocombustibles a cosas de mucho valor. Y hay muchas empresas. Hace unos 20 años solo habían 2-3 empresas en el planeta, primordialmente en la parte de Asia, específicamente en China y en Japón, para producir nori, que es como el alga, macroalga con la que se produce para el sushi. Y algunas empresas producían clorela, que es una microalga, para también como un suplemento. Pero ahora tenemos más de 200 empresas a nivel mundial que producen absolutamente de todo. Tenemos desde alimentos hasta plásticos. Tenemos también aceites para industrias automotoras, aceites para industria alimentaria, para cosmética. Entonces esto se ha abierto un boom muy grande. Es más, en Colombia hay en estos momentos, si no me falla la memoria, 3 empresas. Primordialmente en la parte de los llanos que producen espirulina para alimentación. Ya ustedes la pueden comprar por Mercado Libre o la compran por Instagram o por Facebook. Entonces ya digamos de que esa barrera se ha roto un poco y ya existe un aprovechamiento y una captación de este tipo de tecnologías por más gente. Bien, lo que vamos a hablar hoy es ficocianina. Las ficocianinas es un pigmento proteico brillante. Esto quiere decir que son proteínas. Y como son proteínas, pues se van a gobernar por ciertas condiciones como lo son no son termoestables, o sea, si calentamos mucho la muestra se nos van a dañar. También de que si, como son proteínas, pues se pueden purificar de acuerdo con procesos como la diafiltración, precipitación por sulfato de amonio y todo eso. Tal vez no me entiendan mucho cuando vemos estas fórmulas. Estas son las 3 ficocianinas como más importantes. La CPC, que es un color azul brillante, la PE, la ficoeritrina, que es un color rosado, y la APC, que es un azul verdoso, más claro que la ficocianina, que es esta. Pero entonces les quiero mostrar esta foto. Este es un extracto de ficocianinas, acá de nuestro laboratorio, donde vemos, por lo menos en este tubo, si ustedes ven los visos en la parte superior de estos tubos, eso es un reflejo lo que tiene de ficoeritrina. Este tubo tiene una ficoeritrina un poco más concentrada, más purificada, y por eso se ve mucho más rojito, es el color de la ficoeritrina. Entonces son colores bien brillantes que se pueden producir primordialmente en cianobacterias y en algas rojas. Eso quiere decir que lo vamos a encontrar en todas las cianobacterias y lo vamos a encontrar en todas las algas rojas. Y se emplean mucho como colorantes a nivel industrial, ya sea para alimentos, ya sea para industria de la cosmética o la farmacéutica. Es más, algunos de los pigmentos más brillantes, en este caso algunas ficocianinas con mayor pureza, se usan primordialmente como colorantes en la industria médica. Eso sirven como analizadores para poder detectar algunos tipos de cáncer. O para seleccionar algunos tipos de células en tejidos vivos. Entonces, esto es muy interesante porque ya tiene una aplicación un poco más amplia. Cuando hablamos de ficocianinas, entonces tenemos que tener en cuenta un par de cosas. Las ficocianinas o las ficobiliproteínas, que es el complejo, requieren de nitrógeno. ¿Por qué? Las ficobiliproteínas se conocen por ser un sistema de almacenamiento de nitrógeno. Entonces, mientras la cepa, en este caso la cianobacteria o la alga roja, tenga bastante nitrógeno, va a haber una mayor cantidad de ficobiliproteínas. Cuando comienza a consumirse el nitrógeno, pues va a comenzar a consumirse la ficobiliproteína y no va a haber tanto. Y cuando ya entramos en una fase donde ya no hay nitrógeno y el alga en algunos casos se puede migrar a producir otros metabolitos como carotenoides, la astaxantina, algunos lípidos, pues la ficobiliproteína se va a consumir para que la cianobacteria tenga cómo crecer. Esto aplica para aquellas que requieren altos contenidos de nitrógeno. Obviamente existen también cianobacterias que pueden fijar nitrógeno del ambiente, son las fijadoras, pero ellas entonces tienen unas concentraciones de ficobiliproteínas que van variando en el tiempo, dependiendo si el medio en el que están creciendo hay nitrógeno extra, qué tanto ellas puedan fijar, entonces esas comienzan a ser varios problemas. Nuestro problema entonces también es el medio de cultivo. El medio de cultivo más común para producir cianobacterias es el BG11. Y entonces el problema con el medio BG11 entonces va a radicar en esto.
Si ustedes pueden ver, esto es la diversidad de una serie de cepas que aislamos de un termal en norte de Santander, donde vemos una diversidad muy grande. Y acá en los extractos de ficocianinas se ven muy, pero muy delgados, se ven muy poquitos. No se ven como la foto inicial que yo les había mostrado. Entonces, van a afectarlo a ciertas condiciones. ¿Por qué? Por esto. Este es el medio BG11. Un medio de cultivo para, normalmente para las algas y cianobacterias, es un medio complejo. Y es un medio específico. Es un medio muy específico en el sentido de que yo puedo controlar la cantidad de gramos, de miligramos, que yo voy a adicionar a cada medio de cultivo. Yo puedo saber cuánto estoy agregando, en este caso, del buffer de citrato, que esto es ácido cítrico, más una solución de citrato de amonio férrico. Yo puedo ajustar esto, al igual que puedo ajustar la fuente de carbono, la fuente de fósforo y potasio, la fuente de magnesio, la fuente de calcio, la fuente de carbono, en este caso es para estabilizar, y el quelante, en este caso el EDTA. Y una solución de metales que se usa en pequeñas concentraciones para mantener ciertos procesos bioquímicos que ocurren dentro de la célula, ya que se necesitan iones de boro, se necesitan iones de cobre, de zinc, de manganeso, de molibdeno, de cobalto, que permiten que diferentes procesos fotosintéticos y diferentes procesos celulares, más que todo en la parte de transferencia de iones, diferentes procesos de fijación, los diferentes procesos de transferencia de energía, pues que requieren de esos iones de una forma pues regular. Entonces, esto lo hace un medio muy costoso, y muy costoso a nivel industrial, porque entonces debería yo comprar todas estas sales que van a, pues, a ser bien costoso para poder producir una cierta cantidad de biomasa. Entonces, lo que nosotros nos planteamos fue cómo podemos evaluar o determinar cuáles de estas sales en el medio van a afectarnos o no que podamos producir biomasa suficiente y el metabolito de nuestro interés, en este caso, nuestros colorantes, las ficocianinas. Para eso, empleamos una metodología muy específica en la cual empleamos un sistema de evaluación tipo Plackett-Burman, donde hicimos un diseño de experimentos donde podíamos ver diferentes concentraciones entre diferentes factores para ver si afectaban o no. Al igual que evaluamos cómo la concentración de los micronutrientes podía afectar o no la producción de biomasa y de nuestras ficocianinas. Y por último, a partir de los resultados de la primera etapa y la segunda etapa, hicimos una optimización usando modelos matemáticos para así obtener las mejores condiciones de producción. Y para poder ver la extracción, evaluamos las diferentes variables que son como las más comunes para la extracción, que sería el pH, la molaridad del buffer, en este caso es un buffer de fosfatos, el tiempo de extracción y la relación biomasa-solvente. Bien, los diseños Plackett-Burman son un sistema de diseño de experimentos, los que se basan en que queremos ver el efecto que puede tener una concentración, un valor alto contra un valor bajo. Estos sistemas me permiten a mí evaluar diferentes factores. En este caso vamos a ver que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 factores. Pero entonces, en vez de ser 7 factores al cuadrado, entonces donde tendríamos 49 experimentos, aquí no tenemos 49 experimentos. Lo interesante de los diseños de experimentos es que me permite hacer menos experimentos, pero o sea, luego determinar cuáles son los factores que más están afectando. Entonces, estos sistemas que tal vez luego los podamos explicar, son muy interesantes, ahorran mucho dinero. Estos se conocen como diseños tipo industrial, se diseñaron específicamente para utilizarse a nivel industrial con la única intención de reducir costos. Y para la extracción usamos también uno, Plackett-Burman, viendo la pH, la molaridad, el tiempo de extracción y la relación biomasa-solvente. Bien, vamos a hablar aquí un par de los resultados de nuestro trabajo. Bien, esto es una gráfica de Pareto. Las gráficas de Pareto es una forma de ver estadísticamente si algo es significativo o no. Vamos a tener en cuenta que este es el valor de 0.05. Esto quiere decir que estamos trabajando un nivel del 99,99
99,95% de confianza y todo lo que pase esta línea está afectando, ya sea positiva o negativamente. En este caso, aquí vamos a ver las ficocianinas, la alofico-cianina y la ficoeritrina, los factores de fuente de nitrógeno, fuente de fósforo y fuente de carbono aparecen en las tres. Entonces, esto quiere decir que estos tres factores, estos tres nutrientes, me están afectando de alguna u otra forma en la producción de las ficocianinas. Y por otro lado, en la producción de biomasa, podemos ver que no solo el nitrógeno, el fósforo y el carbono están afectando, sino el carbonato de calcio y el EDTA. Y al igual que el sulfato de manganeso, el único que no está afectándome aquí es el citrato. Esto quiere decir que si yo quisiera enfocarme solo a producir más biomasa, debería de buscar una optimización usando estos factores. Y no preocupándome por el buffer de citrato, que no estaría afectando mucho. Pero como nuestro interés es mejorar sustancialmente la producción de la ficocianina, la alofico-cianina y la ficoeritrina, entonces, pues, buscamos es la interacción de estos tres factores. Bien. Por la parte de los micronutrientes encontramos algo totalmente diferente. Uno esperaría que los micronutrientes de alguna u otra forma afectaran sustancialmente la producción ya sea de biomasa o ya sea de las ficocianinas. Estos medios de cultivos, primordialmente todos los cultivos de algas están diseñados con una sola cosa en mente y es permitir que toda la biomasa crezca, que todo lo que tú tengas en tu reactor te vaya a crecer, que no se demore tanto y que se desarrolle de una forma correcta. Eso quiere decir que toda la biomasa se va a desarrollar específicamente. O sea, vas a tener células correctas que no van a tener ninguna deformación, que no van a estar sometidas a ningún tipo de estrés, que por lo tanto todo su sistema está perfecto. Lo que nosotros encontramos es que nosotros, por lo menos en esta cepa y el medio BG11, podemos reducir hasta un 50% sin que la biomasa se pierda significativamente. Ya después de cuando bajamos del 25%, comienza ya a haber una reducción interesante en la producción de biomasa. Entonces ya aquí vamos a tener un poco menos de biomasa que si lo hubiéramos usado al 100%, o incluso que si lo hubiéramos usado al 50%. Por su parte, las ficocianinas, vamos a ver de que casi que no hay diferencia. Si vemos la ficocianina, la CPC, vemos de que por las barras de error están todas muy cerca. Si vemos la APC, todas están en el mismo rango. Y la ficoeritrina, que es este pequeño punto, porque normalmente solo las algas rojas y algunas cianobacterias pueden producir altos contenidos de ficoeritrina. Entonces, aquí estamos viendo de que si lo usamos al 100 o al 12,5%, no importa. Vamos a tener más o menos la misma cantidad de ficocianinas. Por otro lado, nos interesa mucho la pureza. Este índice de pureza es un factor que nos permite saber qué tan pura es nuestra ficocianina. Como es una proteína, cada vez que nosotros hagamos una extracción, automáticamente nos vamos a traer el resto de las proteínas que hacen parte de la biomasa. Y estos complejos proteicos, pues, van a hacer ruido. Algunos de ellos pueden hacer tanto ruido que le pueden bajar la pureza de nuestra ficocianina. Y es por eso que es importante controlar eso. Aquí vemos que en todos los casos, la ficocianina, la CPC, tiene un valor cercano al 0.7 o mayor al 0.7. Esto es muy interesante porque, de acuerdo con los estándares internacionales, una ficocianina que sea de grado alimentario debe tener mínimo 0.7 en su índice de pureza. Y todas cumplen con ese rango. La ficoeritrina, aun si es poquita, tiene una pureza mucho más alta que lo que tiene la aloficocianina. Entonces, aquí se invierten los valores y tenemos una mayor pureza en la ficoeritrina. Entonces, esta cepa en específico produce ficocianinas con una buena pureza y ficoeritrinas con una muy buena pureza. Y la aloficocianina, que es una tercera ficocianina, ficobiliproteína, pues no tiene una pureza tan grande. Bien, entonces podríamos resaltar que la cantidad de biomasa pues no se va a ver muy afectada por los micronutrientes, a menos de que la bajemos por debajo del 50%. Por lo tanto, podemos reducir hasta un 25, un 50 y no vamos a afectar las ficocianinas ni la biomasa, y que su pureza se mantuvo relativamente constante. Esto es bueno porque esta cepa, en este caso aquí que vemos de fondo la foto,
tiene una buena estabilidad cuando le hacemos un cambio brusco a los nutrientes. Eso significa que en algún momento de producción, si llega a haber un cambio brusco en la dilución, no se nos va a ver afectado ese lote de producción. Entonces es una cepa que es interesante porque va a poder resistir cambios bruscos en la concentración de los diferentes nutrientes. A partir de estos resultados, entonces, empleamos otro sistema matemático. En este caso, usamos un diseño de experimentos con superficie de respuesta. Una superficie de respuesta es un modelo matemático en el cual busca ver en una cierta cantidad de factores cuáles son los que más están influyendo y en dónde se genera una curvatura. Esa curvatura nos va a decir es entre más rojo, en este caso el software, más rojo es más concentrado y entre más verde es menos concentrado. Para eso entonces evaluamos la concentración de la fuente de nitrógeno, de la fuente de carbono, de la fuente de fósforo y de los micronutrientes. Y para eso empleamos un sistema de 4 factores, 4 niveles, y en un sistema central no factorial. No factorial significa que no es como uno hiciera el cálculo de 4 elevado a la 4, son más o menos 100 algo experimentos, no. En este caso solo salen 25 experimentos más su réplica. Entonces es un sistema que al no ser factorial nos permite reducir sustancialmente los procesos porque se basan en una serie de ecuaciones que lo que buscan es similitud dentro de los mismos experimentos, dentro de un vecindario. Entonces, dentro de los resultados obtenidos para este caso, vamos a ver, estas son las superficies de respuesta. Esto pues es en 3D, que es como una forma visual más fácil de entender. Nos muestra que aquí en lo rojito, en la parte roja, aquí estamos teniendo mayores concentraciones y nos indica que para este caso, la interacción más importante entre carbono, nitrógeno, fósforo y los micronutrientes es la interacción entre la fuente de carbono y la fuente de fósforo. Esto es interesante porque uno esperaría que tal vez el nitrógeno, como necesitamos mucho nitrógeno, nos fuera a mandar como la interacción mayor. Pero acá nos muestra que si yo regulo la cantidad de carbono y la cantidad de fósforo a concentraciones altas, voy a disparar de una vez la producción de mis ficocianinas, ya sea CPC, APC o PE. Esto es bien interesante. ¿Qué es lo que pasa acá? Nosotros encontramos que si nosotros usamos valores parecidos a los del medio de cultivo en la concentración de la fuente de fósforo, que es de 1 mililitro por litro, entonces vamos a tener bastante producción de ficocianinas. Y la fuente de carbono la estamos usando, si usamos bastante, normalmente se usa, son solo también 1 o 2 mililitros, en este caso estamos usando casi 10 mililitros. Entonces, esta es la optimización. Entonces, de acuerdo, estas superficies de respuesta nos generan unas ecuaciones y al reemplazar las ecuaciones nos dice que la fuente de carbono la usamos en 6 mililitros sobre litro, que esto es 3 veces más de lo que se usa normalmente. La fuente de fósforo está a 1 mililitro, que esto es normal. La fuente de nitrógeno está a la concentración normal, 1,5 gramos. La concentración de micronutrientes nos dice que no afecta, entonces se reduce a 0.5, que es la que menos consume. Y los demás macronutrientes que encontramos de que no afectaban para las ficocianinas, los usamos a la mitad. ¿Qué encontramos nosotros? Que con esto, con el medio optimizado, producimos 2 veces ficocianinas, en este caso, podemos ver acá la concentración de ficocianinas. Este es el esperado, esto es lo que nos dice el modelo que debe producirse. Este es el observado, ya pasamos de 0.75 a 15%, entonces ya duplicamos la producción de ficocianinas. Las aloficocianinas también aumentan sustancialmente y el mayor salto lo tenemos en las ficoeritrinas. Aumentamos en 4 veces su concentración. Entonces pasamos de que casi no se pudiera ver a que ya teníamos una concentración considerable, cerca del 3%. Y lo mejor de esto es que la pureza, que no se calculó ninguno, esta ecuación no está calculada por la pureza, sino por su concentración, nos muestra que la pureza pasó de 0,4, pasó a cerca de 0,6. Entonces le agregamos 2.2 unidades a su pureza, o sea, estamos muy cerca de la pureza de grado alimentario. Ya solo necesitaríamos procesos para su purificación. Entonces, solo con este sistema, ya con este medio de cultivo optimizado,
podríamos producir una mayor ficocianina con un mayor grado, ya estamos por encima del 0.8, estamos en casi 0.85, tenemos una mayor pureza, entonces ya estamos cumpliendo con la norma para obtener ficocianina grado alimentario, estamos muy cerca de obtener el grado alimentario también de la ficoeritrina, y que la alofico-cianina pues no cambió mucho en comparación contra el control. Aquí vemos pues una de las diferentes ANOVAs que nos muestran que sí hay diferencia estadística, estos son el esperado y el observado, y el control vemos que son muy diferentes en comparación contra el control para la ficocianina, la alofico-cianina y la ficoeritrina. Entonces, lo que nosotros encontramos es completamente diferente al control, o sea, estos ligeros cambios de mitad de micronutrientes, mitad de los macronutrientes, los otros macronutrientes, a aumentar la fuente de carbono y mantener fósforo y nitrógeno, nos permite obtener unos resultados que son muy llamativos para ese tipo de cepas. Por su parte, en la parte de extracción, también obtuvimos unos resultados, pues no necesariamente los esperados, y es que nos muestra que el único factor de todos los estudiados, el único que nos está afectando es la relación biomasa-solvente. Y aquí nos está diciendo en negativo, en los tres, eso significa que la que está afectando es la de menor concentración. ¿Qué encontramos acá? Que el tiempo no afecta, o sea que podemos usar tiempos cortos para no tener que someter a mucho daño la muestra, o sea, para que se caliente, eso puede ocurrir. No importa el pH, estábamos trabajando en diferentes pH, sí, no hay diferencia si usamos un pH de 6.5 o uno de 7.5, no hay, la molaridad no importa, entonces podemos trabajar con una molaridad muy pequeña o una molaridad nula, o sea, podríamos estar trabajando, como lo estamos haciendo ahora, con agua desionizada y agua ultrapura. Y hemos encontrado que si usamos agua ultrapura para hacer estos procesos, tenemos el mismo resultado. Entonces, aquí, ¿qué es lo que me está comandando? Es la relación biomasa-solvente. Entre menos solvente use yo para disolver la ficocianina, la concentración y la pureza va a ser mayor. Entonces, como conclusiones, primero, la concentración de los micronutrientes los podemos reducir. Esto es, en principio suena algo interesante, pero ya después de pensarlo un poco, se da uno cuenta que es casi que obvio. Estos medios están diseñados solo para que todo crezca. Entonces, no es necesario 100% el medio, pero teníamos que estar seguros qué tanto lo podíamos reducir sin afectar nuestra ficocianina y la biomasa. Segundo, el ajuste de la relación, primordialmente la relación carbono, nitrógeno, fósforo, micronutrientes, si ajustamos eso, podemos mejorar las ficocianinas. Y que solo la relación carbono-fósforo es la más importante. Además, esto, los macronutrientes los pudimos también reducir a los 50%. Eso quiere decir que los demás macronutrientes iniciales, como son la fuente de magnesio, la fuente de sodio, el EDTA y el buffer de citratos, que son para su estabilización del medio, los podemos reducir hasta el 50% y no afectamos la producción de nuestra biomasa y no estamos afectando la producción de la ficocianina. Y los demás macronutrientes, y por último, entonces encontramos que la relación biomasa-solvente es el único factor que nos está afectando la extracción, que no es necesariamente un factor crítico la molaridad, en algunas cepas puede ser un problema, en esta cepa no lo es, entonces es importante poder seguir aplicando este tipo de diseños para diferentes cepas objetivo y ver cómo se van a comportar. Muchas gracias a todos por su atención. Si quieren saber más de nosotros, nos pueden visitar ahora en Instagram. Estamos ahora en @innovalgi y laboratorio. Ahora tiene esto por el proyecto. Tenemos una página, es innovalgi.com, donde también pueden ver todos los avances de nuestros diferentes proyectos, al igual que los diferentes artículos y ponencias que estamos desarrollando actualmente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Andrés, por su intervención. Para nosotros y pues para los estudiantes es un gusto realmente poder observar todos estos avances que están haciendo con el grupo de investigación. Dentro de la red hemos tratado de fortalecer en los estudiantes como esa formación académica y ese interés por investigar, que digamos debe ser algo que potenciemos dentro de nuestras instituciones educativas.
Claro. Entonces, para continuar, entonces vamos a dar paso a algunas preguntas que nos han formulado desde el chat. El profe Williams nos va a regalar la primera preguntita y después la profesora Kelly, y nos vamos a ir intercalando entre todos. Apreciado doctor, muy buenas noches. Mire, la primera pregunta que nos llega acá al chat es la siguiente. Que si hay alguna estimación o algún estudio con respecto a la producción de pigmentos por parte de las cianobacterias que están presentes en los líquenes. Bien, bueno, hay que recordar que entonces en la parte con los líquenes, esto es una simbiosis. Primordialmente vamos a encontrar los géneros Nostoc y los géneros Anabaena, primordialmente son nostocales, lo que vamos a encontrar en la relación con los líquenes. El problema va a ser ahí es de que el líquen lo que más le está dando es fijar nitrógeno, ¿no? Para ayudar, favorecer al líquen también a crecer. No conozco muy bien si hay algún trabajo, tocaría poder aislar los líquenes, algunos líquenes por lo menos, y poder ver esto, cómo cambian. El problema va a ser ahí pues el diseño para su selección y muestreo de los líquenes. No va a ser lo mismo aquellos que se encuentren en zonas de alta montaña, como por lo menos es Pamplona, donde vamos a tener una alta radiación y una humedad muy alta y una temperatura muy baja, a los que pudiéramos encontrar aquí en la ciudad de Cúcuta. Entonces puede hacer que eso afecte. Además, podría, digamos, cambiar por cambios bruscos en la radiación, pero que yo tenga entendido, no. Conozco varios trabajos usando Nostoc, Anabaena, es más, no es raro, no es imposible, pero yo he visto cepas de Nostoc que producen más ficoeritrina, o sea que son rosaditas en vez de azul, en vez de verdes. Entonces, digamos de que ese es un campo interesante. El problema va a ser qué tipo de géneros vamos a muestrear. Recordemos que algunos líquenes, pues no todos son verdes, algunos son amarillitos, algunos son rojitos. Entonces, tocaría ver ahí muy específicamente, porque si vamos a ver por ficocianinas, pues sería el Nostoc el que las dé. Quisiéramos ver otros pigmentos como carotenoides, habría que ver de quién son los carotenoides, ¿no? Si son del líquen o son del Nostoc. Como esto es una simbiosis, digamos de que ya estamos con una línea como gris sobre de quién está aportando qué. Entonces, pero sí es un tema interesante de investigación. Y no lo había escuchado en este tiempo. Bueno, muchas gracias al profesor Andrés, al doctor Andrés. Por acá tenemos una pregunta en el chat que dice, ¿cuáles de estos organismos pueden ser usados para alimentación humana y cuáles para alimentación animal? ¿Qué entidad u organismo se encarga de definir esto? Bien, esto, hablemos. Bien. Industrialmente, la espirulina se produce hace más de 40 años. Históricamente la espirulina es un alimento en África y en México. Entonces la espirulina es primordialmente espirulina máxima, ahorita se conoce como Arthrospira máxima o Arthrospira platensis, se usan como alimento en la parte de cianobacterias. Para determinar que no sean tóxicas y que puedan ser usadas como alimento para humanos, el que da el visto bueno en Colombia es el INVIMA. Entonces, el INVIMA, uno debe cumplir con la regulación del INVIMA para que sea alimento de consumo humano. Y, pues, el problema con las cianobacterias y con las algas es, pues, el sabor a pescado. Es un problema, pues, muy normal uno ver que cuando uno prueba, digamos, un clorela no tratada, sabe a pescado. La espirulina no tratada sabe bastante salada. La espirulina crece con 20 gramos sobre litro de carbonato de sodio, entonces eso sabe a sal. Horrible, entonces hay que lavarla, hay que retratarla para quitarle todo ese sabor. Entonces, por parte de humanos es INVIMA, y por el lado de alimento de animales el encargado es el ICA, pero ya existen, digamos que para el área de piscicultura lo que les decía al principio se usa alimento mezclado con Haematococcus pluvialis. Haematococcus es la fuente número uno de astaxantina a nivel mundial, casi todas las plantas de producción de astaxantina usan Haematococcus en el mundo. Beta-caroteno se produce, que es la otra fuente que se le da a los pescados, y la que se da en algunas, que se usa también en algunos alimentos para humanos.
se obtiene de Dunaliela salina. Yo creo, creería yo, que si les digo a todos, han visto el color de Engalera Zamba, todos se acordarán del mar que se volvió rojo y se volvieron unas piscinas rojas muy bonitas, rosadas, en Galera Zamba, en el Atlántico. Eso es Dunaliela salina, es una cianobacteria, perdón, es una microalga termófila y halófita, que crece en alto contenido de sal, en altas temperaturas, y que produce beta-caroteno. Entonces, tenemos también clorela. Clorela se consume a nivel de pastillas. Hay algunos productos, primordialmente ahorita Unilever. Todos conocemos Unilever como una empresa grande de producción de alimentos. Firmó un contrato con una empresa que se llama Algenuity. Esa es de Holanda, esa empresa. Y están produciendo mayonesa. Y están produciendo en estos momentos unas galletas de color amarillo, blanco y verde de microalgas. De una cepa especial de clorela que se modificó genéticamente por Algenuity. Ellos esperan que entre los próximos 5 años comiencen a inundar el mercado con diferentes fuentes vegetales derivadas primordialmente de microalgas y cianobacterias para el mercado. Entonces se espera que para Colombia esté llegando en menos de 7 años. Hay otras empresas que usan alimentos ya de microalgas y de cianobacterias, ya es bastante común. No es común aquí, pero sí es común en países como Alemania, como en algunas partes de Estados Unidos, como Japón. Entonces, la regulación para nuestro caso es el INVIMA y el ICA. En Estados Unidos, o que digamos como el estándar mundial sería la FDA, que es la Food and Drug Administration. Entonces, ellos son los que definen si pueden ser útiles o no. Pero todo va a radicar en que no presente toxicidad, que no sea tóxico primordialmente para los humanos, el microorganismo no tenga como una capacidad de absorción de metales pesados. Entonces, eso es otro factor, que no tenga metales pesados o no tenga de cierto nivel, que tenga un color y que tenga un sabor pues, apreciables y todas las demás características. Pues ahí sí tocaría consultar directamente con el INVIMA y el ICA cuáles son pues, las diferentes restricciones o parámetros que hay que cumplir con ellos, ¿no? Pero para Colombia son esos dos. Para humanos, el INVIMA, y para animales con el ICA. Doc, muchísimas gracias. Bueno, tenemos otra pregunta acá en el chat y nos plantean lo siguiente. Nos dicen que en este tipo de estudios, ¿cuál sería la importancia de hacer ciencia básica? Y luego en la misma pregunta nos dicen que ¿qué costo podría tener establecer un proceso de extracción de pigmentos a gran escala? Bien, bueno, la pregunta de la ciencia básica es de la siguiente forma, les voy a mostrar, esto es ciencia básica, la selección de las cepas y cuáles pueden producir y cuáles no pueden producir, esto es lo básico, esto es ir a ha salido de Intermal aquí en norte de Santander, cerca de la ciudad de Cúcuta, fue tomar como 50 muestras, luego sacar unas 100 cajas de Petri, esas 100 cajas de Petri se volvieron 300 cajas de Petri, esas 300 cajas de Petri se volvieron luego 50 cajas de Petri, tomar muestras, determinar, aislar, hacer todo eso para obtener estos colores. Pues si ustedes se dan cuenta, pues estos colores son chiquiticos, o sea, no son tan densos, ¿sí? Pero esto es la ciencia básica, esto es lo básico. Lo aplicado es poder llegar a esto. Lo aplicado es mejorar el medio de cultivo hasta tal punto de que tú obtienes una concentración interesante. Entonces, la básica, mucha gente dice, piensa que es que la ciencia básica, pues es una pérdida de dinero, una pérdida de tiempo, y que lo que se debe hacer es ciencia aplicada. La verdad es que no es así. Uno debe entender de que la ciencia aplicada debe alimentar la básica para que la básica le genere nuevo conocimiento, para que la aplicada sea quien decida qué es lo que sirve y qué no. Porque si nosotros miramos de todo este montón de cepas, porque nosotros al final tuvimos 45 cepas aisladas, solo esta, oscilatoria 001, si ustedes la ven aquí es como la que parece ser más oscurita, fue la que después de mucho pelear con ella, pudimos lograr que obtuviera este color, ¿sí? Entonces fue un camino largo, esto se demoró un año entero, de poder seleccionar solo de un punto.
en este proyecto actual, ahora estamos sacando 4 puntos a la vez, entonces ya tenemos casi 500 muestras y tenemos que procesar todo en menos de un año. Tenemos que llegar a un resultado parecido con 5 metabolitos más en 6 meses. Entonces, ya que sabemos qué puede afectar, pues estamos usando la biología aplicada en ese sentido, que fueron los diseños de los medios para las cepas que ya estamos aislando, porque ya hicimos todo el recorrido inicialmente. Entonces, uno no puede desconocer la básica para poder mejorar la aplicada. Ese es, digamos, que mi concepto. ¿Y qué costo podría tener establecer un proceso de extracción a gran escala de los pigmentos que has podido identificar? Bien, el problema aquí va a ser energía. El primer dolor de cabeza va a ser energía, y entonces, ¿qué tanto nos va a costar ese pigmento? Si este pigmento lo necesito yo para industria alimentaria o farmacéutica, me puedo ir por lo más costoso. Eso quiere decir que puedo usar el mejor sistema de molino de bolas que exista con refrigeración para que no se me degraden. Puedo usar un sistema de destrucción celular homogenizador que tenga un costo elevado, ¿cierto? Pero si yo quiero usar algo para una industria como por lo menos la textil, lo que necesitamos es un alto contenido de pigmentos que no cuesten tanto para podérselos aplicar luego a la tela, y luego el dolor de cabeza es pegarlo a la tela, pues tiene que ser un sistema pues más barato. Entonces todo me lo va a direccionar es mi producto final, para que lo quiera yo usar. Porque digamos, si yo lo quiero para farmacéutica, pues tengo que subir la pureza. Eso significa que tendría yo que hacer la extracción, estabilizar mi color, luego meterlo a un sistema de precipitación por salting in, que es agregar un exceso de sal, primordialmente sulfato de amonio. Una vez que le agregamos ese montón de sulfato de amonio, pasamos luego a retirar el exceso de sulfato de amonio, eso se llama el salting out, y eso es por diálisis. Entonces, a escala industrial, eso se usan, son membranas de reactores para, usan membranas de intercambio iónico, o si no estaríamos usando diafiltración, un sistema de filtración por diafiltración, que eso es diálisis, con unas presiones que lo hacen más rápido, bastante costoso. Luego de ahí, tendríamos que purificar usando columnas de cromatografía, son columnas de vidrio empacadas con gel de sílica gel, en este caso es sílica gel para proteína, a una presión, a una cierta presión para hacer que fluya rápido y poder obtener, porque cada miligramo va a costar un montón. Y les voy a poner el mejor ejemplo. La zeaxantina es un tipo de carotenoide, pero la zeaxantina es tan rara que 10 miligramos actualmente cuestan $800. 10 miligramos. Un carotenoide que es aún más complejo, más difícil de obtener, que se llama la equinenona. La equinenona es un color naranja brillante. Es tan problemático obtener que un miligramo cuesta $2,500. Y un miligramo de equinenona tiene 10 veces mayor poder antioxidante que la ficocianina y la ficoeritrina, y es 1,000 veces más problemático de extraer, porque tiene una se oxida al ambiente tan rápido que solo se alcanza a cuantificar si uno no lo está haciendo todo bajo una atmósfera de nitrógeno. Entonces, el costo final va a depender pues de la calidad que yo quiero obtener. La ficocianina actualmente, como hay una alta oferta de espirulina a nivel mundial, primordialmente en China, en Estados Unidos, en Japón, en Alemania, todo el mundo está produciendo espirulina, aquí en Colombia también, entonces la ficocianina ya ha bajado de costo. Dependiendo pues de su uso final, puede costar los 100 miligramos, puede costar $300, aunque pues, sigue siendo relativamente costoso, pero va a ser de una pureza muy elevada, entonces va a ser solo, digamos, ficoeritrina. Puede costar hasta los $700, $600 los 100 miligramos. La ficocianina, que es el color azul más intenso, puede tener un costo aproximado de $300, $450 los 100 miligramos. Entonces, todo me lo va a demandar a mí, es el tipo de sistema que yo quiero usar y para que yo lo quiera usar. Todos deberían tener más o menos el mismo principio. Es algo que me destruya las células sin que me aumente me baje la pureza. Entonces, podría ser un molino de bolas, un micromolinete de bolas también existe, que eso es en vez de usar bolas grandes, usan bolas de milimétricas, son
bolas de 5 o 3 milímetros. Podría yo también usar literalmente, y aunque no me lo van a creer algunos, pero es cierto, yo puedo usar una licuadora para hacer una extracción de este tipo. Solo tengo que asegurarme de que la licuadora, cuando yo agregue el buffer, que el buffer esté congelado, esté muy frío, para que por la alta velocidad de la licuadora, pues que no se me dañe la ficocianina, puede ocurrir, porque se va a calentar el proceso. Uno cree que no, pero se calienta mucho. Lo hemos intentado con diferentes tipos de licuadoras. Podríamos usar maceración, tipos de maceradores que existen a nivel industrial que son, se trabajan en frío, o sea, que son enfriados, pero que también cuestan mucho. Después de la extracción, pues va a haber un momento en el cual necesitamos precipitar, y las ficocianinas, como son proteínas, necesitan nevera. Todas las proteínas para separar necesitan por lo menos 5 grados centígrados, una nevera convencional. Entonces, hay que durar más o menos 24 horas para permitir que se solubilicen bien las ficocianinas del medio, y el resto de proteína no se solubilice tan rápido, y que el resto de la biomasa pues reaccione correctamente. Después de eso, si yo quiero hacer purificación o no, pues los procesos para purificar, debo separar la biomasa de la ficocianina, entonces significa o que lo hacemos por filtración, ya filtración o por centrifugación, entonces va a variar los costos de cada proceso, y ya pues ahí purificación y ya su peletización o su liofilización para obtener el polvo. Entonces digamos de que esos son como los procesos que me van a comandar mi obtención de la ficocianina. Y pues el costo entonces va a depender de lo que yo quiera obtener finalmente, o hacia qué lo quiera yo usar finalmente. Doc, muchísimas gracias. Le damos paso a la profe Kelly, que tiene otra pregunta. Sí, muchas gracias. Por acá dice, ¿por qué la concentración de micronutrientes resulta tan importante a la hora de lograr una considerable producción de biomasa? Bien. Vamos a volver aquí a la medida de cultivo. Bien. Uno tiende a considerar cuando cultiva microorganismos lo grande. Esto, carbono, nitrógeno, fósforo, potasio, ¿cierto? Si todos vieron en microbiología, pues uno cuando cultiva bacterias, comentario muy personal, uno usa un medio de tarpa, o sea, le dicen uno use agar papa, o agar agar, o use agar sangre, o use un medio específico. Esos medios ya lo vienen todo preparado, ¿sí? O sea, ya viene todo. La agar papa, por lo menos el agar papa es una mezcla de agar y papa, entonces, pero uno no entiende, o sea, uno no se le hace como tan evidente de que la papa también tiene micronutrientes. Todo lo que todos comemos en algún momento va a tener micronutrientes. O sea, no solo va a ser un carbohidrato o una proteína o un lípido, no, va a tener también micronutrientes. Y estos micronutrientes, de su nombre micro, son poquito, son necesarios para ciertos procesos metabólicos. Por ejemplo, las células fotosintéticas requieren un alto contenido de magnesio para hacer fotosíntesis, porque toda la clorofila tiene un anillo central, un núcleo de magnesio. Eso digamos de que es bastante caro, ¿sí? Por eso está en macronutrientes. Pero también la fotosíntesis requiere de manganeso y de zinc en los procesos de transferencia de electrones. Pero es tan poquito lo que se necesita, porque se necesitan son solo átomos de magnesio, manganeso y de zinc, que se usan solo en micronutrientes, porque son pequeñas concentraciones. Entonces, otras cosas como por lo menos el cobre, en este caso aquí el cobre también se requiere primordialmente para los procesos del ciclo de Krebs o para diferentes procesos de metabolización de otros productos o para la síntesis por lo menos de carbohidratos dentro de la célula. Pero es tan poquito, que por eso se trabajan en concentraciones muy pequeñas, digamos, por lo menos. La concentración final del ácido bórico es 4,63 por 10 a la menos 3 moles, eso es en gramos 0,002 gramos de ácido bórico, y de eso es 0,003 gramos sobre litro, entonces, y en la biomasa termina siendo menos del 1% de la biomasa total. Pero estos medios, como ustedes los ven acá, están diseñados es para saturar, o sea, para que la célula crezca, que nada le falte, que esté en abundancia, que nada le estorbe, o sea, que tenga todo para crecer fácilmente y que nada la vaya a retrasar.
Entonces, y cuando hablamos de medios industriales, ahora sí ya hacemos el salto de la biología básica, la biología aplicada, uno dice, listo, yo necesito una cierta cantidad de micronutrientes para que mis células no se me estresen, hagan todos los procesos metabólicos, eso quiere decir que puedan capturar el CO2, pueda transferir ese CO2 y transformarlo luego en glucosa y que luego se desencadenen todos los procesos metabólicos que me permitan obtener ATPs, carbohidratos, lípidos y que también se produzca pues la ficocianina, ¿sí? Pero ¿qué tanto necesito de eso? Porque ya aquí una cosa es básica, la básica donde decimos, sí, esto me puede costar a mí, listo, pero no importa. Y luego en la aplicada uno dice, pero es que eso es como caro. Un gramo de esta vaina ya no necesito, es un gramo por litro, pero es que yo no tengo un litro. Yo tengo, son 1000 metros cúbicos. Entonces, 1000 metros cúbicos no es un litro. Entonces, ahora si yo me gasto un gramo en un litro, entonces en un metro cúbico ya son 1000 gramos, entonces ya soy un kilo y el kilo de ácido bórico, resulta que yo probé el ácido bórico que venía a grado industrial y las células se me murieron, me toca el analítico y el analítico vale 100 veces más. Entonces ahí es donde la cosa comienza a ponerse peluda, problemática a nivel industrial. Entonces nos toca ver, listo, se supone que necesito un gramo de ese, ¿qué tanto puedo bajarlo yo? ¿Hasta qué punto estadísticamente no se me dañan mis células y obtengo lo que yo necesito y el proceso es rentable? Entonces ahí es donde uno comienza. Eso es lo que pasa con los micronutrientes. Algunos, digamos, por lo menos aquí hablando a vuelo de pájaro, el nitrato de cobalto vale 6 millones de pesos el medio kilo. 500 gramos de nitrato de cobalto valen 6 millones de pesos. Y en este caso, miren cómo es el stock. El stock yo preparo agarro en un litro y agrego 49,9. O sea, se me está yendo más o menos el 10%, o sea, se me fueron 600 mil pesos en este frasco. De este frasco tomo solo 1 mililitro y lo diluyo con todo esto. Y luego de esa mezcla solo uso 1 mililitro. Entonces estoy usando una concentración muy, pero muy pequeña. En molar sería 0,000170. Entonces es muy, 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 muy pequeña. Entonces si yo puedo reducir de alguna forma la cantidad de nitrato de cobalto que tengo que usar, mi bolsillo y el bolsillo de la empresa me lo va a agradecer. ¿Sí? También ocurre con el EDTA. El EDTA es relativamente costoso porque esto es un quelante, pero no se necesita tanto a final de cuentas, porque esto lo único que va a hacer es estabilizar que el medio no me cambie mucho de pH. Y lo mismo ocurre aquí con el buffer del ácido cítrico. Esto es un buffer entre ácido cítrico y citrato de amonio férrico, que lo único que buscan es de que el pH en el medio no cambie muy bruscamente. Obviamente, pues, a esta escala nos falta comprobarlo en más de 10 litros. Nosotros lo hemos probado en fotodirectores de 10 litros. Nos falta subir hasta un metro cúbico. Tal vez próximamente los vamos hasta los 100 litros, a ver cómo se nos comporta. Pero aquí es de saber cómo se nos comportan con cada uno de los nutrientes. Es más, aquí nosotros lo probamos los metales como una sola solución. O sea, si me permiten, les muestro otra vez. Aquí no me está diciendo, sino los micronutrientes. Un análisis interesante, y esto sí es biología básica, recordando lo anterior, sería hacer un análisis de Plaquette-Buhrmann usando cada nutriente por separado. Y puede ser, porque eso ha ocurrido en algunos otros estudios, donde resulte que es que yo no necesito ni el nitrato de cobalto, yo lo puedo obviar. Le estoy quitando 6 millones de pesos de una vez al medio de cultivo a gran escala. Puede hacer de que esto se reduzca aún más, o puede hacer que el ácido bórico lo podamos reducir aún más, o puede hacer que no sea necesario. Entonces, podemos reducirlo. Simplemente hay que tener pues mucho cuidado y analizarlo estadísticamente hasta el punto del cansancio. Nosotros para lograr esto fueron 400 pruebas después de la optimización. Entonces sí, nos tocó hacer 400 pruebas repartidas en 10 frascos, y a cada frasco se le tomaron 40 pruebas diferentes y se hicieron, luego de esas 40 pruebas le hicimos sus réplicas y estábamos seguros de que el medio pues se comportaba así. Pero en este caso digamos de que no hemos hecho esta parte, pero es algo importante. Podemos incluso terminar quitando uno que otro micronutriente.
Bueno, muchísimas gracias, profesor Andrés, por su intervención. Creo que ya se ha dado respuesta a las preguntas formuladas en el chat de parte de la red del curso de biología y de la red curricular. Pues le extendemos nuestros agradecimientos realmente y la invitación a que en otras oportunidades nos pueda acompañar. Tenemos algunas quizás propuestas que pueden ir en el mismo sentido de lo que usted nos acaba de mostrar y sería muy importante, muy interesante poder tener un espacio de pronto donde se pueda hablar con una mejor profundidad, ¿cierto? O en un espacio diferente. Ya este tipo de información. No sé si el profe William tenga alguna inquietud adicional o la profe Kelly o si podemos ya cerrar la actividad. De mi parte no, ya las preguntas fueron contestadas. Sí. Muchas gracias. Sí, Kelly. No, de mi parte tampoco, solo es pues, recalcarle a los estudiantes lo importante que es poder acceder a los semilleros de investigación. Mira todas las líneas que hemos podido tomar en las diferentes charlas. Entonces, genial que, como lo decía el doctor de la charla anterior, que dejen volar su imaginación, muchachos, y mire todo lo que tenemos por hacer sin importar cuál es nuestra área de formación. Solamente es eso. Muchas gracias, doctor Andrés. Muchas gracias, doctora Claudia, y a la profe Kelly por esta noche y por su compañía. Bueno, entonces muchísimas gracias para todos. Ha sido un placer y pues con esta charla cerramos nuestro primer ciclo de conferencias en biología aplicada. Esperamos para el próximo evento en el 2021, nuestro segundo ciclo de conferencias, podamos contar con la participación de todos ustedes y obviamente pues tener ya un mayor impacto, aunque realmente, y es bueno que de pronto se lo demos a conocer al doctor Andrés, hemos tenido una muy buena asistencia. Hemos manejado promedios de 200 personas en sala, entonces realmente se está cumpliendo el objetivo, ¿cierto? Que es realmente que de pronto todos comprendamos que a partir de la ciencia básica, como usted lo mencionaba ahora, se pueden hacer grandes cosas y que debe ser vista realmente como un área que aporta muchísimo de manera transversal a cualquier área de formación. Claro, muchas gracias por la invitación. Pues si me necesitan luego alguna cosa podemos, yo tengo el curso que yo manejo aquí en la universidad de biorrefinación y diseño de experimentos. Entonces, digamos que hay un par de herramientas que uno muchas veces en biología no le explican, pero en la parte de biología cuando ya uno comienza a hacer muchos experimentos ya le salen como 200, 400, los podemos simplificar. Nosotros usamos herramientas de nivel industrial que te simplifican y son mucho más seguras que usar una simple ANOVA o un test student. Entonces, digamos de que es un curso que una lectiva que yo manejo aquí en biotecnología. Entonces, con el mayor de los gustos. Claro que sí. Muchísimas gracias. Feliz noche para todos. Ok, muchas gracias. Hasta luego.